Hola, buenos días. Antes de nada, quisiera agradecer la asistencia de los que os habéis inscrito a esta jornada que, como os hemos dicho en los correos y a través de nuestras redes, es una sesión de clausura de este periodo 14-20 relacionada con el programa Europa con los Ciudadanos. Nos ha parecido oportuno compartir con vosotros, por una parte, qué hemos venido haciendo a lo largo de este septenio y un poco avanzar hasta dónde sabemos qué es lo que va a ocurrir en el próximo periodo 21-27. O sea que estamos a caballo entre lo que ha ocurrido y lo que está por venir, porque como sabéis estamos ahora en un compás de espera hasta que se produzcan las primeras publicaciones, las primeras convocatorias. Para ello hemos articulado un programa que creemos que es interesante para vosotros y contamos con la presencia de Gil, que ya le agradecemos de antemano, Gil Pelayo, que es el jefe de unidad de la agencia ejecutiva del programa, del antiguo programa Europa con los Ciudadanos, por otra parte de Adriana Moscoso, que es la directora general en cuya dirección está integrada nuestra oficina, pero también es la representante legal del programa Europa con los Ciudadanos, es decir, la que tiene la interlocución legal con la agencia ejecutiva. Y luego, para posteriori, vamos a aterrizar un poco qué ha pasado en todos estos 7 años a través de casos prácticos beneficiarios de las diferentes líneas del programa. No me voy a extender porque ya se presentarán ellos, cuáles son el contenido de sus proyectos, cuál ha sido la experiencia con el programa, con sus luces y sus sombras, porque sabéis que el proceso de puesta en marcha de una iniciativa tiene también su parte A y su parte B. Y bueno, esta es un poco la filosofía. Luego ya veremos, ya me encargaré de hacer un poco la presentación de los en detalle de los resultados y bueno, para compartirlo con vosotros. Pues ya, sin más, doy la palabra a Gil agradeciéndole primero la disponibilidad que siempre ha tenido con nosotros de participar en las sesiones que hemos organizado y segundo que lo hace en español, lo cual facilita mucho el proceso de comunicación. Así que Gil, gracias y bueno, pues tienes la palabra. Mil gracias a ustedes, Adriana, Augusta y todo el equipo del punto de Europeo de Ciudadanía del Ministerio de Cultura Español. Realmente es... Realmente un honor para mí estar aquí para ese evento de clausura y más que todo para dar las gracias a todos los que han animado, a todos los que han dado la vida a este programa, que sean el punto de contactos, las organizaciones de la sociedad civil española involucrada en el programa, a los municipios también que han participado mucho en este programa, el programa a lo largo de los últimos 7 años, un septenio, como ha dicho Augusto. De hecho, es el comienzo de algo nuevo, pero también la fin de una aventura que ha durado 7 años y mucho ha pasado en esos 7 años. Y el programa ha acompañado eventos importantes en la vida del continente, digamos, en la experiencia colectiva del continente a lo largo de los últimos 7 años. Solo para mencionar cosas importantes, la crisis económica a comienzo de este programa, que también ha pegado mucho y duro en España. Después la crisis migratoria y de asilo, ¿no? Que también ha pegado mucho a España. Los ataques terroristas y la presión sobre los sistemas democráticos de la Unión Europea y el sistema europeo mismo. Y después, de manera más positiva, yo diría las elecciones europeas del año 2019, y durante el cual el programa ha apoyado la movilización fuerte de la sociedad civil organizada y
de los jóvenes también en todo el continente. Después hemos tenido experiencias complicadas también como el Brexit, todo el debate sobre el euroescepticismo, el populismo. Y finalmente acabando con la pandemia, con el COVID. Pues 7 años bastante complicados para este continente, pero precisamente hay que verlo de manera positiva. Muchos y casi todos los proyectos apoyados en el marco del programa han permitido, digamos, tener intercambios sobre esos acontecimientos. Y eso es lo que hay al coro del programa, que la Unión Europea está compuesta para y por sus ciudadanas y ciudadanos. Y entonces, en muchos de los proyectos, y España ha sido un país muy activo en el programa Europa con los ciudadanos, hemos podido discutir de esos temas complicados entre organizaciones y municipios de la Unión Europea. Solamente para destacar uno de los elementos más importantes, empezando con los hermanamientos de ciudades y redes de ciudades. Es un poco la dimensión histórica del programa, el hecho de a nivel local hablar de temas europeos. Paradójicamente, lo que el programa ha demostrado en España como en otros países de la Unión es que el nivel local es casi el mejor método para discutir de temas europeos, el mejor nivel para hablar de temas europeos. Y me alegro que podamos seguir en el sucesor del programa Europa con Ciudadanos, programa CERF, con esa componente local territorial. Y España ha tenido, digamos, una buena actividad en esa dimensión local, con muchos municipios participantes a esa acción, hermanamientos de ciudad y redes de ciudad. La segunda componente del programa es la dimensión de memoria. Y en ese periodo, cuando hay muchos debates europeos sobre identidades, sobre historias, a veces conflictos de memoria, esa dimensión memorial del programa Europa con Ciudadanos es también muy, muy relevante y muy importante. Permitir la discusión transnacional de temas de memoria es sumamente importante. España también ha sido un actor importante de esa dimensión de nuestro programa, que sea con subvenciones de funcionamiento, digamos, apoyamos a actores importantes del debate memorial europeo en España, como la red Euroma, un centro de los debates europeos en Barcelona sobre los temas memoriales, pero también muchos otros proyectos que han permitido dar una dimensión europea a los debates profundos que hay en España sobre temas de memorias, sobre la historia del siglo XX y más allá. En cuanto a la sociedad civil, hemos visto esos últimos 7 años una participación muy, muy activa de organizaciones de la sociedad civil a esos debates. También las organizaciones españolas han tomado una buena parte de la contribución a esos temas, animando el debate sobre los asuntos y las problemáticas que he mencionado al comienzo, y eso fue muy, muy útil. Y notablemente,
sobre las, la preparación de las elecciones del 2019. Muy pronto estaremos ya pensando en las próximas elecciones europeas y con el nuevo programa CHER vamos a seguir con aún más, digamos, medios financieros apoyando a la sociedad civil para que participe plenamente a animar y la, las discusiones europeas y para dar una voz no solamente a las instituciones europeas en Bruselas, sino a un público más, más largo a lo largo del, del continente. Una última dimensión que quisiera subrayar es la de nuestras subvenciones de funcionamiento. Es bueno que nuestro programa pueda dar un apoyo de medio plazo a organizaciones importantes y así dar una visibilidad a organizaciones claves. Y pues España ha participado mucho también a esa parte del programa. Para acabar, de nuevo, agradezco mucho a todos los actores españoles que han participado muy activamente a nuestro, nuestro programa. Me alegro que el Parlamento Europeo y el Consejo han mostrado la, la confianza a esos actores, aumentando al presupuesto en los años que vienen y así vamos a poder ampliar el buen trabajo que han hecho ustedes, digamos, con lo cual, de nuevo, mil gracias para su, su compromiso en este programa y pues vamos a seguir. Muchas gracias, Bill, porque has hecho realmente una radiografía de todo lo que, de toda la, digamos, de todo el recorrido de a través de este septenio, en lo que refiere, lo que concierne, en lo que concierne a España. Luego, como he dicho, ya entraremos quizá en la parte un poco más concreta y un poco más áspera, pero creemos que es necesario, sobre todo, no dejarlo en la oficina, sino ponerlo sobre la mesa por cuestión de transparencia, ver que, bueno, pues que hay todavía muchas cosas que subsanar y que mejorar. Pero bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, pues doy la palabra a Adriana, que como he dicho, es, estamos en su dirección general, pero que al mismo tiempo está muy implicada en el programa al ser su representante legal. Así que, Adriana, cuando quieras. Gracias, Augusto. Lo primero que quiero es saludaros a todas y a todos y, bueno, pues trasladaros el placer que me supone estar esta mañana aquí con todos vosotros para celebrar 7 años de un programa que, bueno, pues que yo creo que Gil lo ha ilustrado muy bien, ¿no? Se trata de un programa que ha acompañado de una manera, bueno, pues cercanísima, digamos, a lo que ha sido el desarrollo de nuestra sociedad europea en estos últimos años y no ha podido ser de otro modo porque es un programa que estaba diseñado y que se ha desplegado en todos estos años pues destinado a precisamente impulsar la participación de la ciudadanía en la vida democrática de la Unión, a trabajar en esa memoria democrática tan, tan importante y bueno, y hacerlo a través de la iniciativa ciudadana, de la iniciativa de los ayuntamientos, del hermanamiento. Así que bueno, me ha gustado mucho esa introducción que has hecho, Gil, porque creo que realmente pone en valor la importancia de esos programas, ¿no? Europa se construye día a día, la construimos todos los que la habitamos y estos programas precisamente ayudan a esa construcción y al mismo tiempo pues la ilustran de una manera muy, muy clara. Así que, bueno, gracias a Augusto, por supuesto, por tener esta iniciativa dentro de este punto europeo de ciudadanía que somos en esta dirección general. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos podido hacer, de acompañar a las entidades que han presentado proyectos durante estos 7 años. Tengo algunos datos en lo que respecta a España. Ha sido una participación satisfactoria la de nuestro país, que se ha ido incrementando a lo largo del periodo. Ha habido proyectos liderados por entidades españolas.
91 proyectos, 610 solicitudes, por un total de poco más de 5 millones de euros. También ha sido satisfactorio que en el programa se han seleccionado en torno a 2.463 proyectos, en total de 34 países participantes, de los cuales 416 organizaciones españolas han participado en calidad de socias en estos proyectos. También las ayudas operativas han recibido 3 proyectos españoles ese tipo de ayudas por un total de 2.500.000 euros. Por lo tanto, bueno, pues son datos satisfactorios y que esperamos que crezcan también en los próximos años con este nuevo proyecto, que este programa que vamos a inaugurar este año, un programa también muy ambicioso, como planteaba Gino, en este nuevo periodo de 7 años. Europa con los Ciudadanos se va a fusionar con otro programa, Derechos, Igualdad y Ciudadanía, por lo tanto se va a incrementar tanto en la capacidad de proyectos y de la visión mucho más integradora y multidisciplinar de los proyectos que se puedan presentar y también, por supuesto, con los fondos, ¿no? Así que estamos muy esperanzados también con este nuevo proyecto. Tenemos estos 7 años a nuestras espaldas de trabajo y de experiencia. Este ministerio también va a estar implicadísimo en esta nueva puesta en marcha del nuevo programa en España. Y bueno, pues poco más que celebrar esta jornada en la que vamos a poder hacer ese análisis, ese diagnóstico de lo que han sido estos 7 años de programa en España. Vamos a poderlo hacer además a través de 4 casos prácticos y también quiero agradecer a quienes se han brindado hoy a exponer su caso delante de todos nosotros, ¿no? Se trata de 4 proyectos que desde luego merecen ser conocidos por todos nosotros. Gracias a José María Uría y a Soraya Ejido de la Fundación Anastasio de Gracia, gracias a Teresa Salinas de la Asociación Comité de Hermanamiento de Carasparra, a Rosa Sánchez del Concello de Vimianzo y a José Ignacio Álvarez de la Universidad de Granada. A todos vosotros estamos deseando escucharos y nada más, que sea una jornada muy constructiva para todos y que nos dé mucha fuerza también para emprender proyectos que ayuden a construir esta Europa y a mantenerla democrática y fuerte en la defensa de los derechos y las libertades de todos nosotros. Muchas gracias, Adriana. Os liberamos en el caso de que tengáis agendas apretadas y ya pasamos un poco quizá a lo que es entrar en materia. Ya os aviso de que, bueno, pues hay mucho que contar y, a ver, y estoy ya con mi PowerPoint, que no lo encuentro. A ver. Perdonad un momentito. Yo juraría que no tenía. El programa. Sí, aquí. ¿Se ve el PowerPoint? No, ahora mismo no. No, lo siento. A ver, mano. Está abierto, perdón. Compartir pantalla. Y lo tengo aquí en el escritorio. Disculpad, es que estoy abierto. Aquí tienes que compartir. Ahí ahora ha aparecido. Esto es. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. De acuerdo. Disculpad, ya. Disculpad por esta pequeña demora. Bueno, os decía que ahora entramos ya quizá en materia, como decía la película de Davis, agarraros a la butaca porque hay turbulencias no en ningún sentido, sino en el sentido de que hay muchas cosas que contar. Voy a ir deprisa, simplemente el objetivo de esta sesión, como han dicho Gil y Adriana, pero vamos, nosotros ya nos ponemos en,
bajo el sombrero de la oficina del programa Europa con los Ciudadanos, y vamos a hacer un poco un análisis rápido de qué ha pasado en este periodo. Bueno, pues antes de nada contar muy rápido cuál era la adaptación económica, porque nos interesa establecer esta comparativa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en este septenio y qué es lo que creemos que va a pasar en el 21-27 para que veáis que las cosas van a mejorar, sin ninguna duda? Eso sí que tenemos la certeza. No sabemos en qué medida, pero que va a haber, digamos, más presupuesto, va a haber más posibilidades de participación, porque como ha dicho Gil, también se abre el paraguas y se abren las posibilidades. Vamos a entrar en conexión con otros programas que no son muy afines y que tenemos mucha capilaridad. Bueno, simplemente que en el periodo anterior había 187 millones, que los objetivos son los que aparecen aquí, que la mayoría ya conocéis, cuáles eran los países que participaban y que posiblemente sigan siendo en el futuro los mismos, y cuáles eran las ayudas que son las que hoy va a ilustrar a través de los casos prácticos. Como hemos dicho insistentemente, había un primer capítulo que era destinado a la memoria histórica, que es el caso de la Fundación Anastasio de Gracia, y un segundo capítulo que está subdividido o tridividido, si se me permite este neologismo, en tres acciones. Una, que es los hermanamientos, que es, insistimos que los hermanamientos, y ahí Teresa tendrá mucho que decirnos, está un poco en el origen del programa. El programa Europa con los Ciudadanos nace en el 2007 a raíz de estos hermanamientos, que como sabéis surgen después de la Segunda Guerra Mundial para deshacer conflictos pues muy dramáticos, y bueno, pues sigue manteniéndose, se ha seguido manteniendo en este periodo 14-20. La red, que es un poco la réplica de los hermanamientos, pero ya ampliado a 4 municipios, y los proyectos de la sociedad civil. Y aquí tenemos caras, la cara de José María y Soraya, la cara de Teresa Salinas, la cara de Rosa y la cara de Ignacio en la acción 4. Los resultados, bueno, pues aquí entramos ya en materia. Insistimos en que vamos a huir de la autocomplacencia, porque tampoco es para tenerla, porque además lo que nos interesa un poco es ver con vosotros, e insisto en esto, queremos ser transparentes de cómo ha ido durante todo este periodo. Es verdad que la participación se ha ido incrementando, pero bueno, pues los resultados tienen también sus más y sus menos, y este es el momento de verlo de cerca. Como ha dicho Adriana, ya entramos un poco en detalle. En este periodo, si veis el encabezamiento de este PowerPoint que han hecho mis compañeros, hay que decirlo todo, y si hablamos de transparencia, la transparencia empieza por uno mismo, y aquí ha estado Isabel, mi compañera, que también está presente hoy en la jornada, y Manu, muy activos haciendo todas estas estadísticas, y además con datos que a veces había que contrastar, porque si sabéis mejor que nosotros, hay proyectos que no son seleccionados en una primera ronda, pero que luego hay una extra cantidad presupuestaria, y entonces los repescan. Bueno, ha habido un encaje de bolillos complejo, pero bueno, básicamente lo que tenemos son estos datos, y efectivamente pues ha habido 641 solicitudes en todo el periodo y en todas las acciones, y liderados dentro en el capítulo de líderes ha habido 94, y lógicamente socios, lógicamente ha habido muchos más, porque entonces, ya sabéis que el tema del liderazgo conlleva una responsabilidad y un cierto músculo y una cierta complejidad. Esto, si os dais cuenta, hemos puesto España a la izquierda, y luego la comparativa con la Unión Europea, de los 640 de los 14.000 y los 94 de los 2.400. Y luego aquí tenemos, si os dais cuenta, la cantidad que se ha, concedido a cada una de las acciones. Tened en cuenta, y eso también queremos ser muy claros y muy transparentes con vosotros, que el tema del dinero, por supuesto, que es necesario y es más que bienvenido, pero el objetivo de este tipo de programas es alentar la participación, es poner en circulación, en este caso, nuestros stakeholders, para que trabajen en el ámbito internacional. Y luego esa cantidad económica también es difícil de desglosar, porque lógicamente viene al proyecto. Y cómo ese dinero se reparte entre los diferentes socios, pues también tiene su complejidad. Pero bueno, estos son los datos que estamos manejando. Esto es lo que os acabamos de mencionar, los 492 y las socias, los 416, y con una estimación, teniendo en cuenta estos factores que acabamos de decir, de estos 7 millones, casi 700. Bueno, aquí
aquí veis que esto es lo interesante, un poco cómo ha ido la participación en la calidad de socios en todo el periodo. Si os dais cuenta, excepto un pequeño bajón en el 2016, se ha ido incrementando y en los dos últimos años, 19 y 20, es 74. Entonces sí que esperamos que esta curva ascendente, ahora que estamos en la pandemia y que esta palabra está connotada de toda esta noción dramática, bueno, pues que siga subiendo. Al contrario que con el virus, que esperamos que vaya bajando, en nuestro caso esperamos que se vaya subiendo, y en el nuevo periodo, vamos, partimos de esto y no queremos que este sea nuestro punto cero. A partir de ahí queremos ir a más. Aquí está por países, nos interesa también la comparativa con otros países, y os dais cuenta que España está en esta posición. Bueno, pues hay algunos países que están por delante. Si os dais cuenta, países que tradicionalmente han venido participando en temas sobre todo de hermanamiento, pero que, bueno, luego se han incorporado al resto del programa. Y, bueno, pues estos países, obviamente, como os decía, están muy implicados a estos eventos históricos que han articulado un poco el nacimiento del programa. La ratio de éxito general es del 17, casi 18, y la española es del 14, casi y medio, ¿no? Son en porcentaje. Y luego hemos visto que también nos ha parecido interesante hacer una diapo con la nota de corte. Cómo lógicamente, si hay mucha más competencia y el dinero destinado a ese año específico es tanto, la nota de corte baja y sube dependiendo de estos dos factores. Entonces, bueno, si os dais cuenta, pues ha habido todas estas, digamos, estas cantidades. El circulito, que pregunté a mis compañeros por qué lo habíamos hecho, y era, me dijeron que es porque es la que más se aproxima a la nota de corte media, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2020, daros cuenta que ha subido, la nota de corte, el 19 ha sido el 80 y ha subido al 82,5, como pasó en el 2018, pero el 20 lo hemos desglosado un poco aparte porque, lógicamente, es este año de cláusulas. Estas son las ayudas a proyectos, ¿vale? Os dais cuenta que aquí hacemos una analítica tanto por la solicitud española, por los proyectos de líderes y por los organismos socias. Os lo vamos a dejar esta información. Estimamos que este tipo de estadísticas, insisto, son interesantes nosotros, lógicamente, para hacer un diagnóstico y hacer un análisis de cómo podemos hacer en el futuro y cómo podemos mejorarlo. Y yo creo que a vosotros, pues si tenéis que hacer algún tipo de estudio, o bueno, simplemente alguien que esté interesado en este tipo de información, pues lo tenemos a vuestra disposición. No olvidéis que también lo tenemos que decir, como estamos en la dirección general que detenta Adriana, pero dentro de la dirección general estamos en una subdirección que es cooperación cultural con las comunidades autónomas. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de elaboración de informes por comunidades autónomas. O sea, que vamos a hacer unos dosieres que nos van a servir también para hacer la foto fija de qué está pasando en los diferentes territorios. Entre otras cosas, porque también nos va a servir para subsanar las posibles, digamos, deficiencias, si en una comunidad autónoma el impacto de esta acción es menor o es mayor. En fin, para diseñar una estrategia cara del futuro. Las ayudas operativas, como ha dicho Gil, son ayudas que van a las entidades, a las organizaciones. Es más, una ayuda a un staff, una ayuda al personal, y se convocaban solo dos veces durante este periodo, hasta donde sabemos se van a mantener. Y efectivamente aquí también pues vemos que la ratio de éxito a nivel europeo está en el 15,58 y en España no es así, o sea que todavía hay trabajo que hacer. Aquí sí que es verdad que la cantidad acordada, el dinero, es más fidedigno, puesto que aquí no se va a compartir entre socios, sino que la va a recibir la entidad y que la utiliza, bueno, pues para mejorar su capacidad operativa. Estos son las ratios por las diferentes líneas, las memorias. Si os dais cuenta, en algunas estamos un poquitín por encima, en otras estamos un poquitín menos por debajo, pero bueno, esto no hace más que alentarnos a seguir participando. Estas son las ayudas a memoria histórica. Daros cuenta que incluso se pone en la literatura aquí a la derecha que ha habido un descenso de solicitudes que repuntó en el 2020 y sin embargo ha habido un aumento de proyectos seleccionados, por lo tanto, con líder español, por lo tanto, un aumento en la ratio de éxito. Esto mismo ocurre, este mismo análisis que hacemos para la línea de hermanamientos. En hermanamientos podemos decir
que se presentan pocos, esto a ver qué nos cuenta Teresa, pero se presentan, con perdón, si se me permite la arrogancia, se presentan buenos, porque la ratio es satisfactoria, teniendo en cuenta que otros países presentan cantidades ingentes, Italia, Hungría, Polonia, presentan extraordinaria, vamos, una cantidad de proyectos muy elevados. Nosotros ahí somos más modestos, pero sin embargo luego los proyectos seleccionados son elocuentes y está bien. Esto ocurre también exactamente con lo de los redes. Aquí tenéis, insisto, toda la literatura, pues se presentan 139, de esas 139 son 16 españolas y la totalidad dentro de los socios son de 128 en todo el periodo. Luego lo vais a ver desglosado por pues, todas las convocatorias del 14 al 20. Lo mismo para los proyectos de la sociedad civil. Esta es una línea muy competitiva, también que nos cuenta Ignacio, pero siempre hay un proyecto o dos que han sido seleccionados, al igual que en memoria, en el sentido que estamos satisfechos. El índice, el abanico del perfil de proyectos es extraordinariamente amplio y muy, muy, muy interesante. Hay temas de todo tipo. En el caso de hoy es tema de inmigración y de estigmatización de migrantes, pero ha habido de erradicación de la pobreza, ha habido temas de género, temas del LGTBI, todo. Estos informes los vais a tener disponibles, lógicamente, en nuestra página web, en los informes de resultados, o sea que podéis hacer vosotros también vuestro análisis. Y ahora muy deprisa vamos a ver, estamos, insisto, en esta bisagra de qué es lo que ha pasado y estos son los resultados que ha habido en este septenio. Y ahora, ¿qué es lo que sabemos respecto al futuro? Bueno, pues como sabéis, el marco financiero plurianual, que es el que articula todos estos programas, ya sabéis, nosotros también llevamos el programa Europa Creativa Cultura, y bueno, pues estos dos programas dependían, lógicamente, de un capítulo, que es el capítulo 6. Tenemos ahí las dos flechitas, la naranja, simplemente como información de que también estamos implicados en el programa, y luego la de justicia de derechos y valores, que es en el que va a formar parte, como ha dicho Gil, el próximo, vamos, el que va a formar parte el actual programa Europa Considerados, se llama CER, y esa C es la ciudadanía, que es el actual programa que nosotros conocemos, pero que va a cohabitar con igualdad, derechos y valores. Estamos en esta fase, ya sea el acuerdo político provisional se adoptó en diciembre, la aprobación del Consejo, afortunadamente, fue hace muy poco, en febrero, y ahora mismo estamos pendientes, como os decíamos, de la adopción del legal, vamos, de dotarle de base legal. Una base legal que recuerdo que era compleja en el periodo 7-13 y que hacía que tuviera ciertos retrasos y que esperamos que esto se simplifique en el actual periodo. Una vez que se lleve a cabo, se formalice la adopción legal, vamos, se le dote de base legal, ya empezarán a publicarse las primeras convocatorias, que esperamos que sean para abril, o sea que ya hay que ir calentando motores. Si tenéis proyectos, empezar ya a trabajar atendiendo, en el caso de ciudadanía, a las convocatorias anteriores, que entendemos que no va a haber una revolución, va a haber una continuación, y bueno, los cambios que vaya a haber, ahí somos extraordinariamente optimistas, seguro que van a ser para mejor. Los objetivos generales, como ha mencionado Adriana, pues son los que van inherentes y los que van efectivamente asociados al ADN de un programa que se llama Programa de Igualdad, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, pues todos los tratados, todos los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la sociedad civil y, por supuesto, la participación ciudadana activa, siempre en un marco de derecho. Esto es el presupuesto que tenemos hasta ahora, que hay una buenísima noticia porque se ha incrementado extraordinariamente, o sea que ahí sí que tenemos que felicitar a los políticos, al lobby de las asociaciones que entiendo que han empujado, porque es verdad que el programa era muy modesto y además que recibió algunos cortes del 14-20 respecto al 7-13, era contradictorio en lo que nosotros considerábamos que es un programa que se alinea con la columna vertebral de la Unión Europea, que es la ciudadanía. No es un programa sectorial, es un programa que cubre absolutamente
todos los sectores. Y bueno, pues bueno, parece ser que han oído estas reivindicaciones y tenemos esta cantidad de 560 millones, que, bueno, que son más que bienvenidos. Esto quiere decir que habrá proyectos. Habrá cuatro capítulos, del anterior programa, este REC, que nosotros no gestionábamos, y de hecho no había puntos nacionales de información, lo gestionaban directamente desde Bruselas. Este sí que es el nuestro, el proyecto de ciudadanía, por eso lo hemos puesto en rojo, que se va a llamar Compromiso y Participación Ciudadana, que si os acordáis es el capítulo 2, había memoria y compromiso y participación del que cae, vamos, desde que colgaban las tres acciones de hermanamiento, red y proyecto de la sociedad civil. Bueno, pues ahora se va a llamar así, y el DAFNE, que lo gestionaba esto, el programa de justicia. Vuelvo a poner de manifiesto estos valores de la Unión, este cuarto capítulo, que son valores que están intrínsecos un poco a lo que es la idiosincrasia europea, la dignidad, la libertad, la democracia, en fin, los Estados Unidos, perdón, también hablan de estos valores, pero nosotros, digamos que están un poco asociados a lo que es el recorrido de Europa. Este es el artículo 2 del tratado, y luego, bueno, pues ya tenemos esto se aterriza ya en objetivos específicos: concienciar sobre nuestros derechos, el apoyo financiero a las organizaciones, la igualdad y los derechos de género. No olvidéis que aquí va a haber nuevos topics o unos nuevos temas con los que nosotros no hemos tratado, vamos, no hemos gestionado directamente, pero que son extraordinariamente interesantes, porque tenemos mucha capilaridad con ellos. Es decir, que podemos trabajar un poco codo con codo, porque efectivamente, y de hecho seguramente hoy algunos de los ponentes de casos prácticos pongan sobre la mesa proyectos en los que ya se abordan estos temas, pues eso, de igualdad, de temas de género, temas de no discriminación, derechos de la infancia, temas de discapacidad y el de compromiso y participación ciudadana, que es el nuestro. Bueno, pues ya no os tengo nada que contar porque ya lo conocéis, que es el antiguo programa Europa con los Ciudadanos, pero es que esta capilaridad nos va a engrandecer. Es decir, que aunque el programa de ciudadanía siga siendo parecido al que es actualmente, pero el hecho de que esté conviviendo con este anterior, con el DAFNE, con los temas de justicia, va a hacer que haya una ósmosis. Es decir, que haya valores de nuestro programa que pasen a otros, y valores de otros, vamos, o criterios de otro programa que pasen a nuestro. Este es el DAFNE, como os decía, que en este caso ya está muy, muy, muy enfocado a temas de género y temas de violencia doméstica, tanto en mujeres como en niñas, y por supuesto el gran colectivo LGTB. CUI, y lógicamente a la protección a todo tipo de víctimas, sea del tipo que sea. Bueno, pues la financiación, ya sabéis que por una parte hay las ayudas, esperemos que van a ser en cascada, pero ya sabéis que una de las grandes de las grandes características que identifica este programa, insisto, porque nosotros llevamos también el programa de cultura, y que tenemos que insistir mucho, es que es extraordinariamente friendly user. Es decir, que es un... No, no es fácil, por supuesto, la competencia es enorme y la concurrencia es muy alta, y eso también está bien, pero lo que sí que es fácil, y eso lo decimos cada día en nuestras jornadas de información, es la cumplimentación. No es un programa complejo. Hay que buscar una buena idea, hay que tener un buen partenariado, pero lo que es la cumplimentación, porque está basado, el tema del cálculo está basado en el flat rate, que hace que todo sea muchísimo más sencillo, tanto en el proceso, lo insistimos mucho, tanto en el proceso de solicitud como en el proceso de justificación. Es decir, que es verdad que un programa de ciudadanía se entiende que corresponsabiliza a los ciudadanos y les hace partícipes de que, bueno, lo que dicen es verdad. Si hay alguna duda, nosotros siempre aconsejamos de que toda la factura, todos los papeles, les mantengan en sus respectivas unidades por si se lo piden, pero es verdad que no los van a solicitar en ninguna de las. Estos son los tipos de actividades financiables, que ya sabéis que hay de todo tipo. El nuevo programa CER también, no puedo extenderme más, y bueno, pues se van a financiar otro tipo de actividades. Nosotros estamos a la espera de qué va a ocurrir, de qué va a ocurrir la designación del,
nuevo punto nacional de información de todo el programa. Esto es una decisión política que se articula a través de unos comités en los que nosotros tenemos información, pero no participamos de ella, y estamos muy, muy deseosos de que la solución sea, digamos, beneficiosa para todos. Estas son las nuevas características, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tenemos en cuenta lo que os decía, esto de los indicadores, que estos de los resultados que acabamos de analizar de una manera, como os he dicho, muy rápida, de ahí que ahora ya os podéis relajar como en el avión de la película de Davis, porque las turbulencias han terminado, era mucha información en muy poco tiempo, pero este es uno de los indicadores, uno de los indicadores, pero va a haber más, vamos a ver a través de este tipo de digamos, de criterios, cómo hacemos que el programa, no que el programa, que la participación sea mayor y de mayor calidad. Estas ya lo sabéis, apuntaros a nuestra newsletter, aquí estamos, y bueno, ya sabéis que estamos haciendo una serie de jornadas, mejor dicho, de talleres informativos, y que bueno, pues vamos a seguir haciendo. Nos hemos hecho uno de Green Deal, este es simplemente de la sesión de clausura, pero vamos a hacer temas de género, temas de LGTBI, o sea que estamos dispuestos en la línea de salida, en el momento que nos den la bandera verde, pues a seguir trabajando. Y nada más, esto es lo que a mí se refiere, y ahora vamos a ver cómo todo esto se encarna, ¿vale? Se pone blanco sobre negro en los proyectos que han sido seleccionados, lógicamente, en el periodo anterior. Y como hemos dicho hasta ahora, y lo ha dicho también Adriana, y lo decimos nosotros, hemos puesto voz a los que son los verdaderos protagonistas. Nosotros aquí somos un organismo de acompañamiento, pero los que son verdaderos protagonistas son los casos prácticos. Que, por supuesto, ya antes de dar esta palabra, está inmediatamente, lo que esperamos es que sean activos en el nuevo programa, lógicamente. Es decir, que no se queden durmiendo los laureles de lo bien que les ha ido en el 14-20 porque han tenido proyectos seleccionados, sino que ya empiecen, como nosotros, a calentar motores y efectivamente empiecen a presentar. Así que ya pasamos. Siguiendo muy, como hay que ser, muy sistemáticos, las líneas antiguas del programa, si os recordáis bien, la línea 1 era de la memoria histórica ciudad europea, y entonces empezamos con un proyecto de memoria a ciudad europea. Doy la palabra a Soraya y a José María, que aparte de ser colaboradores ya son buenos amigos, y que nos cuenten ellos cómo ha sido su experiencia con este programa. Pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Augusto. Mi nombre es José María Uría, soy el coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, y me acompaña mi compañera Soraya Ejido, que es la responsable de la biblioteca del mismo centro. Nosotros vamos a presentar el proyecto 1939, España exporta el terror aéreo a Europa, que está ahora mismo en su fase de desarrollo, ¿no? Debido sobre todo a la maldita pandemia que bueno, que nos ha hecho retrasarnos y bueno, lo hemos afrontado como hemos podido. Así que sin más dilación, agradecer al Punto Europeo de Ciudadanía y a todo su equipazo el que nos hayan invitado de nuevo, y doy la palabra a mi compañera Soraya. Gracias. Hola, buenos días a todos. Me sumo a las palabras de mi compañero José María, agradeciendo al PEC de nuevo la invitación para contar nuestro proyecto. Y dado que no tenemos mucho tiempo, vamos a comenzar. Antes de nada, queríamos simplemente ponernos en situación. José María y yo pertenecemos al Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia. El nombre de la fundación viene dado por el que fue secretario general de la Federación de la Construcción y ministro del Gobierno de Largo Caballero. Nosotros, desde el Centro Documental, trabajamos fundamentalmente para preservar, custodiar y difundir el patrimonio documental en torno al mundo del trabajo y de la industria, y tenemos varios proyectos que llevamos realizando desde hace algunos años que son realmente nuestra seña de identidad y que hacen precisamente este engarce entre la cultura, el patrimonio
y el mundo de la industria y el trabajo. Un buen ejemplo del mismo es el proyecto de los libros a las fábricas, que llevamos desarrollando con apoyo del Ministerio de Cultura desde el año 2014 y con el que hemos llegado a más de 6.400 trabajadores de distintos sectores productivos, que realmente es una iniciativa que pretende fomentar la lectura en el entorno laboral, en el que ya sabemos por estudios que tanto en el entorno laboral como en general en España no hay un déficit enorme con respecto al apoyo de la lectura, al fomento de la lectura en población adulta. El otro vértice de trabajo sobre el que el Centro Documental se apoya tiene que ver con el patrimonio fotográfico. Desde el Centro Documental trabajamos para la recuperación de los fondos documentales que preserven la historia relacionada con la industria y el trabajo, con el mundo de la industria y el trabajo. Dos ejemplos o dos fondos documentales especiales o que queremos reseñar es el de la fototipia Tomás y más recientemente la donación que se nos ha hecho del fondo fotográfico de Leonardo, del padre de Leonardo Cantero. De la unión entre el patrimonio fotográfico y el patrimonio obrero surge uno de los proyectos para nosotros más ilusionantes en el que hemos participado, la plataforma Salva Peirón Celibiet, de la que nosotros formamos parte y que hemos impulsado. Surge de la foto que Robert Capa hizo a finales del año 36 tras los bombardeos que Madrid sufrió por parte del ejército alemán a principios de la Guerra Civil. La imagen que hizo Capa en ese momento de este humilde edificio se salió en las portadas de muchísimos periódicos, tanto de Europa como de Estados Unidos, y ahora mismo para nosotros es un emblema de ese primer ataque sobre la población civil y la vulnerabilidad del mismo. Desde la plataforma surgió con dos objetivos claros. La primera, la protección del edificio, para preservar esa memoria, y la segunda, el realojo de los inquilinos que allí vivían. Estamos muy contentos de poder decir en este momento que los dos objetivos se han cumplido y hoy mismo el New York Times lleva en sus páginas precisamente la consecución de estos objetivos por parte de la plataforma, el reciente realojo de todos los inquilinos y la protección de del edificio. Ahora mismo estamos en el siguiente paso en el que nosotros estamos comprometidos para hacer de este edificio el Centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos sobre Madrid. De ese proyecto de Salva Peirón Celi viene el germen un poco del que presentamos nosotros dentro de la línea de memoria histórica a Europa con los ciudadanos. Realmente presentamos dos proyectos, José María ya os contará un poco este trayecto. El primero en 2018 bajo el nombre de InMemory, que no consiguió por muy poco entrar dentro de los seleccionados. Y al año siguiente, como ha introducido antes mi compañero, el proyecto 1939 España exporta el terror a Europa. Este proyecto, como decía Gilles en la presentación, lo que pretende es reflejar la perspectiva transnacional de lo que sucedió en Madrid en ese momento, en el año 1936, esos bombardeos sobre la población civil que inauguran una estrategia que desgraciadamente se mantiene hasta nuestros días. Y hemos querido poner el foco en ella y llevarla de algún momento de ese pasado a ese presente. Os voy a dejar con mi compañero José María para que él desarrolle más los objetivos del proyecto y cómo fue la consecución del mismo para llegar hasta tener la subvención. Muchas gracias. Muchas gracias, Soraya. Como muy bien ha explicado ella, gracias a esa foto de Robert Capa empezamos a tomar conciencia de esa transnacionalidad que el hecho sucedido aquí, que muchas veces en el discurso en nuestro país, en guerra civilista, se queda en algo local y en tirarnos la memoria unos a otros, vimos que tenía esa trascendencia y es la que hemos tratado de recuperar en todo momento con este proyecto. Cómo ese impacto sobre la sociedad civil en el año 36 y sobre todo sobre la infancia en aquel momento es algo que es un experimento que se traslada al resto de Europa, ¿no? Y por eso los objetivos marcados, uno es recuperar esa memoria de ese Madrid olvidado que desgraciadamente todos los yo creo que hay una gran mayoría que desconoce, que es la primera gran capital de Europa, o sea, Guernica, la atrocidad que se cometió sobre Guernica ha dejado oculta esa memoria de lo que ocurrió aquí en Madrid, que es la primera capital que experimenta esta trágica estrategia
luego analizar la influencia de cómo la dictadura española y los subsiguientes sistemas de la transición a la democracia y la incorporación a Europa influye también de alguna manera en ese olvido y cómo hay un momento en el que empieza a cambiar esa tendencia y se empieza a recuperar. Fomentar el diálogo, como hemos dicho, porque yo creo que eso es lo fundamental, transnacional, en torno a esos valores y a esa memoria para proyectar que tenemos un diálogo común, un sufrimiento común que compartido para proyectar un futuro más democrático y que nos impida volver a aquello. Y hacer sobre todo visible la pervivencia de esa atroz estrategia que, como en la fotografía que hemos ilustrado, se sigue desgraciadamente manteniendo, ¿no? Sin ningún tipo, y además como que vivimos ajenos a ellos, ¿no? Pasando a un tema más prosaico en este sentido, queríamos contar desde nuestra experiencia un poco cómo ha sido en nuestros dos momentos que hemos presentado nuestra candidatura al proyecto, cómo pasamos de losers, como dijimos ya en una ocasión, de losers a winners. La primera vez que nos presentamos no llegamos. Que teníamos conforme a la puntuación total y tratamos de mejorar en aspectos, como veis, en la calidad del proyecto, la calidad de las actividades, que incrementamos la puntuación en 3,5 puntos, la difusión de las actividades, que era otra de nuestras carencias, y en el impacto, sobre todo, de la participación ciudadana. Lo que nos llamó un poco la atención en ese proceso de evaluación es que en la consistencia de los objetivos, que no variamos nada. Disculpa, José María. No se te oye bien. De repente se te oye súper flojito. Vale, perdón. Pues no sé a qué se debe. ¿Se me oye ahora? ¿O no se me oye? No. Pues no he variado nada. Si quieres, al lado del icono del micro hay una flechita y allí en Audio Settings puedes subir el volumen de tu micro. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí se me oye. Vale. Perfecto. Pues el volumen está a tope, vale. Bien, como os decía, estaba hablando de un poco de la evaluación, estaba hablando, no sé hasta dónde se me ha escuchado. Bueno, hablaba de la evaluación, de que tratábamos en la segunda candidatura que presentamos, la del proyecto Terror, que es la que estamos ejecutando ahora, pues trabajamos la mejora de los aspectos que habíamos visto que habían quedado menos puntuados en la primera vez que nos presentamos y que es lo que nos llevó a poder conseguir la deseada financiación. A la hora de enfrentarse al formulario que hay que rellenar, bueno, pues os damos una serie de consejos y que es que, bueno, que seáis metódicos al cumplimentarlo, que el propio formulario previene frente a cualquier tipo de olvido sobre las partes del mismo, que la elaboración del presupuesto es muy sencilla, que es a tanto alzado y que no y que lo que sí que hay que tener cuidado es en establecer un presupuesto inicial que no tiene que ser tan riguroso, pero sí que sepamos cuál va a ser el coste final al que nos vamos a enfrentar. Y bueno, el final, el registro del mismo formulario es en la plataforma es muy sencillo. Entendemos que esto cambiará en el futuro con el nuevo programa, pero bueno, desde aquí, desde la humildad de nuestra entidad, os animamos a que os presentéis. Por último, en cuanto a la parte de las fichas de los participantes, de esos socios que en nuestro caso somos 7, hay una entidad alemana, dos entidades italianas, otra entidad española junto a la nuestra, una administración pública y una universidad. El único inconveniente, y bueno, por comentario un poco así más ligero, es lo tedioso que resulta cuando
uno de los socios tiene un largo currículum, además de actividad en este entorno, el tener que rellenar todos los campos. Así que para nosotros os aconsejamos el que busquéis ese tipo de socio, el que vosotros, perdón, os encarguéis de rellenar esa parte del formulario. Y para terminar ya, puesto que entre el tiempo y el micrófono se me ha ido un poco, deciros, bueno, pues que se ha añadido en este momento de la ejecución todo el tema de la pandemia. Hemos estado desgraciadamente un año parados. Además, se nos sumó un problema tecnológico en el que parece que estamos gafados, como ahora. Tuvimos un problema tecnológico en nuestros correos, nuestras comunicaciones no llegaban a Europa, y ahí fue fundamental, y quiero reconocer el enlace que nos ofreció el PEC para poder solucionar ese problema y poder ya, una vez resuelto, durante todo este nuevo periodo, encaminar todo el proyecto, que en junio os invitamos a ese primer gran evento, que va a ser una conferencia internacional que vamos a desarrollar en la Facultad de Ciencias de la Documentación, en la que participarán grandes expertos de toda Europa sobre este terrible memoria tan olvidada. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias a todos. Sí. ¿Se me oye? Sí. Pues muchas gracias, tomamos nota, pues nos interesa mucho. Otra de las labores también de las oficinas es dar visibilidad a los proyectos que están en fase de ejecución. Ha sido, bueno, estremecedor por una parte, pero al mismo tiempo muy estimulante ver cómo se abordan estos temas tan escabrosos y tan dramáticos, y siempre un poco mirando al futuro y cómo se puede mejorar. También interesante, porque es verdad que el tema de la memoria de España tiene un... está muy, muy vinculado a ciertos aspectos, y esa dimensión transnacional, que insistimos en que es dramática, pero que es verdad que se articulan los episodios nacionales, se articulan todos de la misma manera, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues ver que vuestro proyecto tiene, lógicamente, esa dimensión tan terroríficamente internacional, como habéis dicho, de que sirve un poco de laboratorio para los horrores que se van a dar a posteriori en otros países. Bueno, pues pasamos entonces a la segunda, siguiendo el orden del orden del programa, si cogemos la guía, y abordamos ya el tema de los hermanamientos. Ya os he dicho que el tema de los hermanamientos es crucial y que está en el origen del programa y que ha sido un poco el embrión, a pesar de que luego tienen también algunas dificultades. Bueno, pero eso ya no todo. Lo vamos a obviar en una jornada como esta de clausura. Y bueno, pues aquí tenemos al Ayuntamiento de Calasparra, también amiga Teresa Salinas, que no solamente nos va a contar su proyecto este, sino que es que es el 25 aniversario. O sea que aquí ya, incluso a lo mejor ha habido hasta niños que han nacido de este hermanamiento. Bueno, Teresa. Hola, buenos días. Quería comenzar dando las gracias al Punto Europeo de Ciudadanía por la ocasión que nos dais de presentar nuestro hermanamiento, estos 20 años que llevamos trabajando con Riorges en Francia, con el que nos hermanamos en el año 2001 y que completamos en el año 2017 con el hermanamiento de Donsdorf en Alemania. Puesto que ellos eran hermanos y hemos construido este triángulo emocionante, este triángulo que se convierte en un puzzle de multitud de actividades a lo largo de todos estos años. Entonces, Manuel, Augusto, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y además poder conocer las diferentes líneas de Europa con los Ciudadanos y cómo se complementa. Y hemos trabajado, hemos recorrido mucho camino en estos años, pero sobre todo lo que nos entusiasma e ilusiona es lo que nos falta por recorrer en el tiempo futuro. Imágenes nos gustaría compartir, hemos pensado en hacerlo, puesto que es difícil a veces elegir en unos momentos en los que las palabras de Ana Belén no vienen a la memoria. No es que la casa no tuviera techo, pero si algo faltaba lo tenemos. Y lo que nosotros nos ha pasado a lo largo de estos años de actividades múltiples por estos caminos de Europa. El Comité de Hermanamiento de Calasparra es una asociación de mujeres y hombres de diversas edades, profesiones y aficiones, como la Europa que nos une. Y nos unen también las ganas de proyectarnos en el futuro, las ganas de trascender fronteras y estereotipos. Queremos descubrir y sobre todo mostrar a los jóvenes que la vida no empieza y termina en el lugar
maravilloso en el que has nacido, que la vida es tremendamente amplia y que debemos ponernos las luces largas para avanzar. Y lo que hacemos hoy es compartir esta experiencia de 20 años de actividades, de encuentros e intercambios que han sido anuales y que algunos años hemos tenido más de 6 movilidades. Han sido 32 encuentros de adultos entre Calasparra, Riorges y Donsdorf, 17 intercambios juveniles, 19 jóvenes que han trabajado en los ayuntamientos respectivos y 11 intercambios de centros de secundaria como consecuencia de nuestro hermanamiento, incluyendo también un viaje de adulto de Calasparra a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. En primer lugar, decir que todo esto ha sido, es y será posible gracias, en primer lugar, a los socios y a las familias, pero también, lógicamente, a la colaboración de muchas asociaciones e instituciones en los tres pueblos, encabezados por la implicación imprescindible, la complicidad, el apoyo constante de los tres ayuntamientos. En estos días nos abrumaban pensar en esas 700 movilidades de jóvenes que hemos tenido, más de 300 directas de adultos, la cantidad de familias implicadas en cada encuentro para acoger y la coordinación necesaria para vivir esa Europa de los pueblos, que en nuestro caso ha sido la Europa de las casas, de las calles, de la vida diaria que hemos compartido. Como podéis imaginar, la visibilidad, el impacto, eso desde apartado que siempre aparece en todos los proyectos que presentamos, nosotros pensamos que lo hemos hecho realidad. Lo hemos hecho realidad en ese contacto humano, en ese contacto reflexivo en los temas que hemos trabajado y, por supuesto, también con las redes sociales que desde el primer momento han sido aliadas nuestras, igual que las redes sociales de todas las instituciones que han colaborado con nosotros. Y bueno, sería estupendo poder recrearnos en compartir esos momentos que reflejan nuestro trabajo para contribuir a esa Europa diversa, amplia, libre, solidaria y en paz que estamos construyendo entre todas y entre todos, y compartir con vosotros cómo hemos aprendido a chapurrear fórmulas de cortesía en los tres idiomas, cómo nos hemos enriquecido con el contraste en nuestras formas de vivir, en nuestros horarios, en el clima, en los sistemas educativos y en las vacaciones escolares, bueno, hasta en los cementerios. Han sido días de compartir habitación, comedor, casa y vida con una familia que siempre nos ha acogido con la generosidad por bandera y con la sonrisa permanente, bueno, también con el diccionario bilingüe, al principio en papel y ahora ya en esos traductores de nuestros dispositivos digitales. Experiencia, en definitiva, como nos decía Gil Pelayo al inicio, que demuestra la importancia del nivel local para abordar temas europeos, para difundir los valores que nos unen y luchar contra el euroescepticismo. Los ejemplos que ponemos cada día son importantes en cada uno de nuestros tres pueblos. En estos años hemos tenido muchos temas de trabajo. En Juventud con Acción, en Nación y Erasmus Plus nos han subvencionado 10 proyectos para hablar de diversidad, del compromiso de los jóvenes a nivel social, del reciclado, del envejecimiento de la población, de la FP dual, de los jóvenes en la Europa verde, de la competencia digital, la tolerancia frente al bullying y, bueno, la consumación por el clima, que es el que aplazamos en 2020 por la pandemia y que tendrá lugar el próximo verano, crucemos los dedos, en Riorges. Y en Europa con los Ciudadanos también hemos tenido 4 proyectos subvencionados en estos años para hablar de asociaciones y directivas en juventud y deporte, la igualdad entre hombres y mujeres, los nuevos habitantes hacia una Europa más cercana, y este que esperemos que podamos desarrollar en octubre en nuestro hermanamiento también ha construido Europa. En estos años, además de esos encuentros, la Asociación Comité de Hermanamiento de Calasparra ha colaborado con los ayuntamientos de Calasparra, Riorges y Donsdorf, no solamente para hacer posibles esos intercambios y actividades, sino también en el trabajo juvenil en los ayuntamientos de esos jóvenes. Incluso un joven estuvo durante todo un año en Donsdorf trabajando en un hospital por estas relaciones que teníamos nosotros, pero también hemos trabajado y hemos colaborado en la organización del Día de la Poesía o de encuentros deportivos y musicales. Es un trabajo en el que hemos contado con la implicación personal constante, en primer lugar, de los alcaldes y alcaldesas, pero también de todos los servicios municipales en los tres ayuntamientos. Una línea importante e interesantísima son los intercambios del IES Emilio Pérez Piñero de Calasparra con el Reichenberg Gymnasium de Donsdorf, que están realizándose desde el año 2014, en abril, mayo en Calasparra, y en octubre ahí en Donsdorf, en Alemania,
bueno, el año 2020 lógicamente aplazado, mantuvieron los contactos a través de las redes sociales y que esperan reanudar a partir del próximo curso escolar. También hemos hecho lógicamente actividades propias de los socios de los comités de hermanamiento, más allá de las asambleas, pues también convivencia en otro momento. Bueno, como podéis escuchar, el timbre del recreo en el centro en el que trabajo. Y durante el año 2020 todas nuestras actividades han sido a través de las redes sociales para intentar mantener el contacto cercano y saber cómo estábamos todos de ánimo, sobre todo mientras llegan los encuentros presenciales. Y nuestro hermanamiento, que ha contribuido también a esta construcción europea, celebrará el 20 aniversario y este encuentro del 30 de septiembre al 4 de octubre, que esperamos, como os decía, que pueda ser presencial. Y los objetivos pues hablan del análisis de ese trabajo a lo largo de estos 20 años, no solamente lo que hemos hecho nosotros, sino de cómo ha repercutido nuestro trabajo y nuestro hermanamiento en las asociaciones, organizaciones e instituciones que han trabajado con nosotros. Una parte importantísima, cómo vemos el futuro, qué podemos hacer, por dónde queremos seguir en estos próximos años, en ese próximo proyecto que no nos dormimos en los laureles a gusto y en el que queremos seguir trabajando. Y, por supuesto, algo imprescindible para nosotros, estimular la participación de la ciudadanía en la vida democrática de la Unión Europea. Creemos verdaderamente que los hermanamientos son una herramienta importantísima para luchar contra el euroescepticismo. Lo haremos a través de tres talleres que engloban, de un lado, la participación y colaboración de la Oficina de Europa Direct en Murcia, hablando precisamente de eso, los hermanamientos como herramienta contra el euroescepticismo, la participación ciudadana en la Unión Europea con la colaboración de uno de nuestros eurodiputados y esas experiencias y propuestas desde Calasparra, desde Riorge, desde Dondor, desde España, desde Francia y Alemania, para ver cómo hemos hecho y qué otras personas e instituciones han intervenido. A lo largo de este tiempo problemas se nos han presentado muchísimos, pero los hemos resuelto con entusiasmo, con ganas, con ilusión, con la colaboración y la implicación, en primer lugar, del equipo de trabajo que ha organizado cada uno de los encuentros, porque el trabajo en equipo es lo que nos salva, la directiva, los socios, la familia, los jóvenes y nuestros ayuntamientos. La idea es importante tenerla, pero luego hay que llevarla a la práctica. Como os hablaba también de esa implicación de los ayuntamientos que prestan locales, personal, espacios, que reciben y acogen y que nos permiten cada día ver que lo que decimos y lo que hablamos es real. La colaboración, por supuesto, de las agencias nacionales del Punto Europeo de Ciudadanía, que estéis de una manera excepcional siempre a nuestro lado. En el caso de los jóvenes, con la Dirección General de Juventud, para todas las actividades de Erasmus Plus y Juventud en Acción, y por supuesto la Oficina de Europa Direct. Todas las asociaciones que colaboran con nosotros cada año en las actividades, pues además de las familias, hemos hecho visitas a empresas en cada uno de los lugares, o a clínicas o a centros educativos, y siempre están dispuestos a colaborar. Es verdad que los documentos y los certificados digitales, tanto el equipo propio del Comité de Hermanamiento como el Punto Europeo de Ciudadanía, ¿verdad, Manuel?, ayudará a resolver. Como José María Uría ha hablado un poco, ha expuesto muy bien además la parte de presentación del proyecto, no quiero repetirme. Y sobre todo, lo que en un principio puede parecer para algunas personas un problema, no lo es, que es el tema de los idiomas. Es una ocasión maravillosa para aprender idiomas en estos tiempos y todos los problemas les hemos ido encontrando soluciones. Nuestro futuro lo vemos de un lado a través de esa red de ciudades que yo creo que acabaremos consiguiendo, porque va a ser lo que nos permite articular todo lo que hemos hecho hasta ahora y seguir proyectando actividades futuras, uniendo jóvenes, adultos, instituciones, asociaciones, organizaciones y proyectos concretos de trabajo, compartiendo actividades que queremos, que deseamos que sean presenciales. Esas actividades juveniles son importantes, pero también lo son los trabajos en verano, que los jóvenes vean ahora que a través de Erasmus las cosas están de una manera diferente, pues que puedan estar. Nosotros para este encuentro de octubre vamos a contar con los jóvenes que efectivamente, Augusto, hay ahora ya personas que están trabajando pues en puestos muy diferentes y que queremos que pongan su experiencia con nosotros y cómo le influyó para luego estar en Erasmus universitarios o en las actividades
como me decía un joven el otro día, pues dice, no, si es que estoy aquí ahora, pero he estado en Alemania, he estado en Estados Unidos, trabajé un tiempo en Italia, en fin, creemos que hemos conseguido esa apertura a Europa de nuestros jóvenes. Queremos hacer un encuentro con las actividades de los adultos en Bruselas y, por supuesto, seguir trabajando con temas que nos unen de manera transversal, teniendo presente los objetivos de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Y, para finalizar, nos vais a permitir que compartamos unas palabras de la presidenta de la Comisión Europea que a nosotros nos parecen especialmente significativas. Porque decía, los equipos heterogéneos generan mejores resultados. La innovación se produce cuando se mezclan personas con distintos orígenes y perspectivas. Desde la humildad de nuestras actividades a lo largo de estos 20 años, nos sentimos reflejados en estas palabras. Nuestro compromiso con la construcción y la defensa de los valores europeos a partir de la unión en la diversidad, del deseo de contribuir a consolidar en nuestras localidades el sentido de pertenencia a la Unión Europea desde las características nacionales y regionales, proyectando esa visión supranacional que siempre es necesaria. Ahora, como siempre y más que nunca, queremos seguir uniendo nuestros esfuerzos para contribuir a reforzar el proyecto europeo, necesitado de sumar todas y cada una de las fuerzas que lo forman ante los múltiples desafíos que aparecen constantemente. Finalizar dando las gracias a las familias, a las asociaciones, a los tres comités, a los ayuntamientos, a Europa con los Ciudadanos, a Erasmus Plus, a Europa Direct. Y os invitamos a visitar nuestras redes sociales en las que podréis ver ese puzzle de imágenes en las que se aprecian las caras felices que siempre hay en nuestros encuentros. Muchas gracias. Es un placer contar con vosotros y con vosotras y a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Muy completo y además muy, muy evocador y muy estimulante. Además, dos cosas que me parecen dignas de tener en cuenta. Por una parte, que hay mucho voluntariado, esto está más que claro. Por otra, lo que decía Gil, que es en lo local, donde salen luego todos estos proyectos, es el escenario donde luego salen perspectivas internacionales. Y algo muy interesante y que nos interesa también transmitir es el tema de que a través del hermanamiento habéis entrado en colaboración con otros programas europeos, es decir, que ha habido temas de prácticas en empresas, temas de estudiantes, pues en un cole vinculados al Erasmus Plus, al programa de juventud, es decir, que también es una palanca para participar en otros programas. Nosotros tenemos el ADN lo de la colaboración con otros puntos nacionales de información porque sabemos que podemos trabajar juntos con representantes de Erasmus, con representantes de Horizon 2020, con representantes de otros programas, pues sabemos que el objetivo es mucho, que hay que ir a por todas, que el abanico es enorme, que no por ser un cole tenéis que ir exclusivamente a Erasmus, que podéis venir a Europa con los ciudadanos, y en tu exposición ha quedado muy claro. Vamos un poco contra reloj, pero bueno, esto es lo que pasa cuando hay mucho que contar, justo lo contrario de cuando no hay nada que contar. Y entonces pasamos a la otra, digamos, representante, en este caso de otro municipio, nos vamos de Murcia a Galicia y en este caso es la línea de red de Ciudades Hermanas y además con la buena noticia de que participa, digamos, de que ha liderado dos proyectos europeos. O sea que nos va a hablar muy deprisa de los dos y nada, Rosa, cuando quieras. Hola. Bueno, os doy las gracias por haber contado con nosotros para este taller y también para los otros dos que habíamos participado anteriormente en Madrid. O sea, ya es la tercera vez que participamos en estos talleres. Gracias a Augusto y a todo el equipo por vuestro apoyo siempre y por vuestra consideración. Bueno, voy a compartir pantalla para hacer la presentación de nuestro proyecto. Bueno, nosotros vamos a contar la experiencia de Vimianzo.
Nosotros en este periodo hemos participado en dos proyectos que se encuadran en el capítulo 2 de Compromiso Democrático y Participación Ciudadana y en la medida 2.2 que es de redes de ciudades. Uno, el primero, que es Earn for Mob, se desarrolló en los años 2016 y 2017, ya está finalizado, y uno de los y el tema principal fue la movilidad laboral. Disculpa, Rosa, no se ve la presentación. Ah. Espera, a ver. Compartir. ¿Y ahora no se ve? No, sería compartir, seleccionar el archivo, clicar sobre él. Pone aquí, lo que vemos nosotros es que tienes que hacer doble clic para entrar en modo de pantalla completa. Ay, espera. ¿Ahora? Ahora sí. Disculpad. Bueno, decía que hemos participado en dos proyectos. Uno estuvo dedicado a la movilidad laboral, a la movilidad por razones laborales, y hemos conocido en toda Europa diferentes formas, orígenes de la emigración de las personas y de la inmigración. Y el otro, que es USAFE, que aún está en desarrollo porque hemos solicitado prórroga dadas la pandemia y que nos ha impedido desarrollar los encuentros que nos faltaban en el año 2020, y está destinado a la puesta en valor del patrimonio cultural y explorar cómo puede crear actividad económica y empleo en los pequeños territorios. Hemos elegido para el primero hemos hemos tenido para los dos cuidado en la selección de los socios. Por ejemplo, en el de inmigración quisimos tratar diversidad de tipologías de inmigración dentro de Europa, la africana, la de Europa del Este, también inmigración, los territorios que reciben inmigrantes. Y en el de USAFE hemos seleccionado territorios rurales en los que hubiese algún elemento del patrimonio cultural destacado e interés de la administración o de la organización socia en ponerlo en valor. Quiero situaros para que también entendáis que nosotros somos un ayuntamiento muy pequeño, tenemos casi 7.000 habitantes, tenemos una población muy envejecida, que es un problema muy grave, no solo de Vimianzo, sino de Galicia. Y por eso queremos explorar nuevas vías para favorecer el asentamiento de la gente. Quiero decir, somos pequeños y también somos pequeños en recursos técnicos. Yo soy en la técnica de desarrollo local y poco más hay en el ayuntamiento para hacer este tipo de proyectos. Y no me dedico solo a esto. Esto es un 5% de lo que hago, o menos quizás. Para desarrollar estos proyectos también hemos contado con asistencia técnica externa. Y también dentro de, por ejemplo, en el área de intervención y de secretaría, pues también les ha supuesto un reciclaje o un aprendizaje meterse en este tipo de proyectos. La base económica de Vimianzo de empleo está vinculada a los recursos autóctonos, al forestal, a la ganadería de leche, a los servicios, y hay una pequeña industria, digamos de agroindustria, y también hay una empresa destacada que se dedica a la minería del caolín, de la mica, y que también genera bastantes puestos de trabajo, pero es un territorio en el que hubo siempre y sigue habiendo mucha emigración. Este es el mapa de nuestros proyectos europeos, de los dos. Hemos señalado en naranja el USAFE, que es el que estamos desarrollando ahora, que es así un poco como las esquinitas de Europa, por lo que podéis comprobar. Y el de Earn for Mob,
que bueno, fueron solo 6 países, y bueno, ahí veis que estamos ahí salpicadas nuestras redes por todo el mapa europeo. Brevemente, os comento de qué va cada proyecto. El ERN4MOB tuvo un presupuesto de 127.500 euros. Participaron 7 países, tuvimos 7 encuentros internacionales, y las actividades del proyecto, bueno, las dividimos en 4 bloques: las de coordinación, las de identificación de buenas prácticas en materia de movilidad para el empleo. Elaboramos un plan de sostenibilidad que tenía por fin que lo aprendido lo pudiésemos implementar en nuestros municipios y en nuestros territorios. Y también hay un área que es la de comunicación y divulgación, que es súper importante en este tipo de proyectos, tanto la comunicación interna como la de dar a conocer el proyecto externamente. Bueno, aquí veis fotos de este proyecto. Como veis, hay diferentes realidades de Europa, y bueno, al final se crean amistades. Veo esta gente y me acuerdo así de cosas buenas. El que estamos desarrollando ahora, pues, tiene un presupuesto más elevado, que es de 146.160 euros, participan 8 países. Hay programados 7 encuentros internacionales, nos faltan 3 por realizar. Y también en los bloques de actividades tenemos el de dirección y coordinación del proyecto, como para el otro. Tenemos intercambio de experiencias y metodologías para la puesta en valor del patrimonio. Detrás de esto, detrás de cada bloque, hay otras actividades. Por ejemplo, aquí tenemos... hemos desarrollado metodologías de investigación, tanto genéricas como con especialistas en el tema. Hemos desarrollado sistemas de participación ciudadana. Tuvimos que hacer un esfuerzo grande para llegar a conclusiones, teniendo en cuenta nuestras diversidades, y facilitar el trabajo y la puesta en común de todos estos documentos y toda esta información que se está generando en cada país. Y también buscar fórmulas, herramientas que fuesen gratuitas y que las pudiésemos utilizar sin problema en todos los países, y que nos facilitaran homogeneizar esa información. Otro bloque es el desarrollo de orientaciones prácticas, y aquí se va a plasmar en la elaboración de un plan estratégico para la red. Y también el cuarto bloque es el de la comunicación y difusión. Aquí también tenemos fotos de los diferentes encuentros y de las diferentes actividades. Como nos pidieron que hablásemos de los problemas y de cómo los solucionamos. Bueno, uno de los problemas es buscar los partners. Nosotros nos hemos tirado de contactos que ya conocíamos o de contactos de nuestros contactos. Procuramos que fuese gente conocida, o sea, de la que tuviésemos buenas referencias, porque después es muy importante que exista seriedad en el ámbito financiero y en el ámbito de compromiso con el trabajo. Otro tema es el de la financiación. Hay que tener en cuenta que la ayuda no cubre todos los gastos del proyecto, y eso lo hay que tener en cuenta desde el primer momento. La gestión documental, porque vamos a tener que presentar informes finales, vamos a tener que tener entregables, y puede que nos hagan auditorías, y para esas auditorías debemos tener guardada toda la documentación. Después hay otro problema, es un problema que es el de la comunicación. Hablamos diferentes idiomas, y aunque tengamos el inglés como idioma de la red, hay problemas igual de comunicación. A veces no nos entendemos, nos distraemos. Es muy fácil no,
no seguir los discursos. A veces es complicado entender también lo que está escrito, y no solo porque no entendamos las palabras o porque no las sepamos traducir, es porque tenemos diferentes formas de trabajar. Somos personas con perfiles diferentes, perfiles laborales. A lo mejor en un proyecto está un técnico de deportes, en el otro una técnica de desarrollo local, en otro a lo mejor está un político. Entonces tenemos también que hacer un esfuerzo en homogeneizar las formas de hablar. Después, y todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Otro problema es que obtengamos los resultados que hemos puesto en el papel, y ahora nosotros tenemos otro problema grandísimo, que es el de que no nos podemos mover y no podemos hacer los encuentros que nos faltan. ¿Cómo solucionamos todos estos problemas? Pues nosotros hemos optado por firmar acuerdos en los que, con cada uno de los socios, en los que quede todo bien clarito. Aún así, siempre hay cosas que hay que solucionar por el camino. Hemos definido minuciosamente los presupuestos y también las imputaciones a cada socio y a cada actividad. Se elaboran actas, se elaboran las fichas de participación teniendo en cuenta cómo es el informe final, por ejemplo, desglosando por sexo, por edades. Hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande en consensuar las metodologías de trabajo, incluso las terminologías. Por ejemplo, tuvimos así que dedicarle bastante tiempo a lo que entendíamos por innovación social, por lo que entendíamos por desarrollo local, por lo que entendíamos como estrategia, como plan de implementación, en fin. Todo eso también es algo que hay que tener en cuenta. Y para ello, para normalizar, formalizar, homogeneizar, hemos tirado de fichas, de formularios y de herramientas que se pudiesen utilizar en distintos idiomas, pero todas con el mismo esquema. Estamos utilizando herramientas TIC gratuitas, Google, los formularios de Google, redes sociales también. Utilizamos nuestras webs, donde vamos metiendo todos los entregables, así ya se pueden ver desde el primer momento y están ahí disponibles también, incluso para las auditorías de la Unión Europea. Su papel, Facebook, utilizamos como red social. También hay una parte importante, que es cuidar las relaciones entre las personas. Surgen amistades y así todo es mucho más fácil de hacer. ¿Y qué ha pasado después de esta experiencia? Bueno, pues de los socios que han participado en nuestros proyectos y de los que están participando ahora, pues hemos tenido visitas turísticas, participamos en otros proyectos con ellos. Disculpa, Rosa, habría que ir finalizando la presentación. Perdona. Sí. Ya es la última. Hemos tenido redes de contactos con los agentes locales y continuamos con las vías de comunicación abiertas. Por ejemplo, esto es un ejemplo con Irlanda, que siguen las colaboraciones. Y bueno, finalmente quiero decir que esto hace Europa. Entendemos diferentes ópticas del pasado, del presente y del futuro. Comprendemos las huellas de la historia en los pueblos europeos. Intercambiamos cultura y debatimos sobre temas importantes. Creamos vínculos personales e institucionales. Se acortan las distancias y desaparecen las fronteras. Y bueno, para saber más, entráis en la web del Ayuntamiento de Vimianzo y allí están los links con los dos proyectos y podéis ver toda la documentación disponible. Y nada, gracias. ¿Cómo entro yo? Porque no veo la pantalla. Espera, ahora, para dejar de compartir. Sí. Ya está. Sí, ya está bien, Rosa. Muchas gracias, Rosa, disculpa. Manu ha hecho el polimano, pero eso lo he hecho yo. Es porque íbamos un poco mal de tiempo, pero vamos, que es inevitable. Y también de la presentación, creo que es necesario destacar
bueno, pues que es verdad que este tema de los hermanamientos y las redes viene asociado involuntariamente e inconscientemente, bueno, pues a encuentros que también forman parte del encuentro de fiesta y de gastronomía, y que eso sigue teniendo una importancia relevante y como correa de transmisión. Pero bueno, lo que has puesto es un montón de, digamos, de actividades de capacitación técnica. Es decir, que los proyectos ahora se articulan con actividades que capacitan, en este caso, a los municipios o a los participantes de del consorcio, bueno, pues de esa formación que es más que necesaria para un ayuntamiento en Galicia o para el ayuntamiento en otro territorio. Y eso nosotros también estamos muy en esa dirección, de ahí que hagamos estos talleres de capacitación. O sea, que se puede convivir con lo que es un hermanamiento en el sentido lúdico, pero no por ello deja de ser tener más peso específico y más, digamos, más contenido que le da consistencia al proyecto, y posiblemente por eso habéis tenido los proyectos seleccionados, porque los evaluadores han sido conscientes de la calidad de vuestras propuestas. Ya pasamos a la última, en este caso nos vamos a una entidad de enseñanza, a la Universidad de Granada. Como he dicho al principio, bueno, primero muchas gracias Ignacio por estar aquí, y bueno, sabéis que es un proyecto que acaba de ser seleccionado, afortunadamente, y bueno, pues con temas que ya están mirando al futuro. O sea, que habéis tenido quizá la buena estrategia de estar un poco a caballo de lo que eran los objetivos del nuevo programa, del antiguo programa, pero ya un poco adelantándose a lo que está por venir. Así que, rapidito, pero vamos. Sí. Muchas gracias, Augusto. Como mis compañeras y compañeros, y quiero sí agradeceros al Punto Europeo de Ciudadanía la invitación a participar en este seminario, webinar, y bueno, y quiero también agradecer especialmente, a mientras comparto pantalla, a Augusto y a Isabel, porque bueno, y sería como una de las primeras lecciones aprendidas, porque cuando nosotros estábamos formulando el proyecto, ¿no? Y armando, digamos, la propuesta y demás, pues se la trasladamos a Augusto y a Isabel, y tuvimos una reunión con ella, y bueno, pues yo creo que sus consejos y sus orientaciones, pues yo creo que han sido fundamentales un poquito para el éxito final de la propuesta. Y bueno, si hay gente que está pensando en presentar proyectos en el futuro programa, pues yo creo que esto es un consejo y una lección aprendida. También nosotros estamos en un punto diferente, porque como decía Augusto, ¿no? A nosotros nuestro proyecto acaba de ser seleccionado y nuestra implementación empezó hace 9 días, el 15 de marzo, con lo cual, bueno, pues de todo ese proceso de formulación y tal sí que hemos ya aprendido cosas que os voy a trasladar mientras os explico un poquito nuestro proyecto. Pero bueno, todavía nos queda todo el camino por delante de la implementación, donde seguro que va a ser un proceso de aprendizaje importante. Y bueno, estamos muy contentas con que el proyecto haya sido seleccionado, porque vamos a tener la oportunidad de llevarlo a cabo, pero también porque de alguna forma es un respaldo a una cosa que desde el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada venimos trabajando y desde hace ya 20 años y promoviendo las universidades como un espacio privilegiado de fomento de la participación y de la ciudadanía activa y crítica y comprometida con los valores, con los derechos humanos, con la igualdad, con la libertad, con la democracia, con la justicia social y global, ¿no? Y bueno, la Universidad de Granada tiene mucha experiencia en la gestión de proyectos europeos, pero sí es verdad, por ejemplo, ahora mismo está ejecutando y participa en torno a 70 proyectos europeos, pero sí es verdad que si tú haces un análisis de ellos, la mayoría son, pues, evidentemente académicos y de investigación, y bueno, y este, digamos, que es el único que tiene como eje fundamental, ¿no? Como ahora veremos, la participación, la lucha contra la estigmatización de las personas migrantes y refugiadas y demás. Entonces, dicho eso, nuestro proyecto se titula Diálogo Intercultural y Participación Ciudadana contra la Estigmatización de Personas Migrantes y Refugiadas. Y es así por otra de las que creemos que es lección que hemos aprendido, ¿no? O sea, nosotros cuando nos acercamos al programa y lo identificamos como un programa interesante en el que participar
para lo que queríamos hacer, sí que vimos en la línea específica de sociedad civil, pues que había como tres ejes fundamentales, ¿no? En los que se asentaba, digamos, el programa en esta línea, que era, evidentemente, y como ya se ha dicho a lo largo de la jornada, el fomento de la participación ciudadana y la creación, ¿no? de ciudadanía europea comprometida con los valores propios de la Unión Europea, pero también el fomento del diálogo intercultural en el seno de la propia Unión Europea y en la lucha contra la estigmatización de las personas migrantes y de las minorías, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, lo que hemos hecho es que eso que encajaba perfectamente con líneas de trabajo que nosotros ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y que además era el core, digamos, del programa en nuestra línea, pues hacer que nuestro proyecto pilotase claramente sobre esos ejes. Y yo creo que esto es otra lección aprendida que yo, si a mí alguien me preguntara que quisiera formular un proyecto para esta convocatoria, pues le diría que pues eso, que el nuevo programa lo analice bien, vea cuáles son los pilares fundamentales de ese programa e intente ajustarse mucho, ¿vale? En esa línea, pues el objetivo general no podía ser otro que combatir esa misma estigmatización de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y lo que sí incorporamos es una clara y marcada perspectiva de género, ¿vale? Que ahora se visualiza muy bien en el consorcio que hemos construido, que luego también pasaré a presentar, ¿no? Entonces, bueno, sería combatir la estigmatización de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, con especial atención a la situación de las mujeres, a través del diálogo intercultural, el conocimiento de las políticas de la Unión Europea y el fomento de la participación ciudadana, ¿no? Como se ve, pues seguimos girando, ¿no?, ahí en torno a los ejes fundamentales de la convocatoria. ¿Y cómo lo aterrizamos un poquito más en los objetivos específicos de nuestro programa? Pues el objetivo va a ser fomentar este diálogo intercultural, pero de forma que no solo lo vamos a entender como un intercambio cultural, ¿no?, de experiencias, de vivencias, de formas de entender la vida en función a tu cultura, ¿no?, sino también, además de eso, como una herramienta muy interesante de análisis de análisis de la situación de las personas migrantes y de las minorías en el seno de la Unión Europea y de generación de propuestas. O sea, esta es la situación, estas son las políticas que intentan dar respuesta a esta situación, cuáles pueden ser nuestras recomendaciones de mejora, ¿no?, de esas políticas. Y luego, evidentemente, como ya comentaba, el contribuir al desarrollo de una identidad europea pues comprometida con lo que son los valores fundamentales de la Unión Europea, ¿no?, el respeto a los derechos civiles, a los derechos humanos, la democracia, la libertad, la igualdad. Y luego promover que esa identidad y ese compromiso se transforme en una participación realmente, realmente activa y solidaria. Okay. Entonces, en este punto, nosotros vemos que sí queremos trabajar por, digamos, que se genere ese compromiso y se dé ese paso a la participación, pero también queremos trabajar y apoyar a la ciudadanía europea que ya está en esa, digamos, ¿no? O sea, la ciudadanía europea que ya tiene ese compromiso y que ya viene participando, ¿no?, y trabajando. Pues en temas de migraciones, con población migrante, personas refugiadas y solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, por eso, otro objetivo específico que nosotros nos marcamos es intentar fortalecer a esa sociedad civil que ya es activa y a esos actores locales y organizaciones que están formadas o comprometidas con el colectivo de personas migrantes y refugiadas, ¿vale? ¿Y cuál es nuestro consorcio? Que esta es otra de las lecciones aprendidas, digamos, de los consejos que daríamos a personas que quieran presentar proyectos en esta línea, es que intenten formar un consorcio que pueda dar respuesta al proyecto de la mejor forma posible.
Una cosa, por ejemplo, que pasó en nuestro caso, nosotros nuestra intención era haber presentado el proyecto en la convocatoria de 2019 y finalmente no lo hicimos precisamente porque el consorcio que habíamos conseguido medio estructurar ese momento no, digamos que no teníamos las garantías de ser el consorcio que queríamos, ¿no? Para este proyecto. En el 2020 ya sí, y bueno, el consorcio lo formamos. Estas seis entidades de cinco países diferentes, ¿no? Entonces está el Centro de Iniciativa de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, que somos nosotras como coordinadoras del proyecto. Luego está el Centro de Estudios de Investigación de la Mujer, que tiene sede en Málaga, ¿vale? Que también somos las dos entidades que tenemos sede en España. Y luego contamos también con la Red Europea de Mujeres Migrantes, lo cual yo creo que bueno, que hace que este consorcio sea ahí como bastante fuerte porque bueno, tiene una capacidad de aumentar el impacto de las acciones que vamos a hacer bastante grande, porque es una red que aglutina 55 organizaciones de mujeres migrantes en 23 países diferentes de la Unión Europea. Con lo cual, a la hora de, bueno, pues de diseminación de actividades, de resultados, de poder contar con personas, ¿no? para el diferente tipo de actividades y tal, pues creemos que es un socio ahí bastante importante. Y luego las otras tres organizaciones son a su vez organizaciones que pertenecen a la propia Red Europea de Mujeres Migrantes. Una es la Asociación Aquidua, ¿vale? Que a su vez es una red de mujeres migrantes de origen africano en Irlanda. El Feton Luz, que es una organización de mujeres de Verona, y el Forum Femmes Méditerranée, que es una organización de mujeres de Marsella. ¿Okay? Y bueno, pues este es el consorcio que bueno, que creemos que es un consorcio heterogéneo que cubre un poco la área y ámbitos donde vamos a trabajar, y que a nivel geográfico también que cubrimos como un abanico bastante importante. Y eso esta sería la tercera, digamos, lección aprendida que yo quería transmitir. Y luego la acción, es verdad que claro, aquí es lo que os comentaba, nosotros ahora mismo estamos en esta acción cero, ¿okay? Entonces lo que pase a partir de ahora pues va a ser un proceso de aprendizaje, ¿no? Y supongo que también pues surgirán problemas y tal que tendremos que ir viendo cómo solucionamos, pero sí que estamos ahí como bastante ilusionados e ilusionadas con el trabajo que se nos viene, que tenemos por delante. Y sí es verdad que para la definición, nosotros otro consejo o lección aprendida, digamos, es que se intente elaborar el plan de no acciones y actividades que alimenten esas acciones lo más adaptada al contexto real de cada organización. O sea, nosotros el proceso que hicimos es hacer una primera propuesta a los socios de un marco general de acciones, ¿okay? Que trabajamos entre todas y acabamos de definirlo, y luego en cada acción cada socio lo tradujo a actividades concretas en su contexto concreto. Es decir, nosotros no veíamos sentido a que desde la Universidad de Granada le pudiéramos marcar demasiado pues, las actividades que van a hacer pues, las mujeres migrantes africanas en Dublín. O sea, que no veíamos que eso tuviera demasiado sentido. Pero sí que una vez que el marco general de acción estaba definido y consensuado con toda ella, pues que sí cada organización pudiera ir concretando las actividades que alimentarían, ¿no?, cada una de estas acciones. Entonces, el proyecto tiene una primera línea de acción que va encaminada a generar... También comentas previamente que estas acciones y ese marco de acciones se ha definido de forma que unas acciones vayan retroalimentando a otras, ¿vale? Es decir, que no se entiende como acciones separadas, sino que cada acción vamos a intentar que vaya retroalimentando a la siguiente, ¿no? Entonces, empezamos... Ignacio, perdona, sí. Lo siento, pero debemos ir finalizando. Vale, disculpa. Vale,
Perdón, pues entonces muy rapidito, simplemente deciros, bueno, pues que vamos a tener una primera línea de acciones para generar debate a nivel general sobre las temáticas del proyecto y con una perspectiva de diálogo intercultural. Luego una segunda fase de más de programas de formación y de grupos de discusión y de análisis sobre las políticas europeas en relación a las personas migrantes y refugiadas. Y luego pasamos a la parte de acción donde vamos a generar grupos de voluntarios y voluntaria, ¿vale? Que formada en participación, ciberactivismo y demás, van a liderar la última acción que va a ser una campaña de sensibilización y contra la estigmatización de las personas migrantes y refugiadas. Bueno, y todo esto, o sea, la campaña culminará con actos de presentación y con un documento informe de análisis y recomendaciones y demandas que queremos hacer llegar a los policymakers de la Unión Europea en relación a las políticas migratorias, el Pacto Europeo de las Migraciones. Todo esto súper, súper resumido y nada, disculpad por la rapidez y si me he pasado del tiempo, y aquí, si alguien quiere, he dejado el contacto general del centro y el mío personal por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo. Encantado. Muchas gracias, Nacho. No, nada que disculpar, ¿eh? Yo he sido el primero que ha empezado ya a retrasar las diferentes presentaciones. Además, es inevitable, porque es así, y es verdad que estamos constreñidos un poco a este espacio de los 90 minutos. Bueno, tenemos estos 10 minutos de cortesía. Interesantísimo lo que has contado, y además abre el espectro que a nosotros también nos interesa de los partenariados, que no tienen que ir exclusivamente vinculados a municipios, a fundaciones de hermanamiento, sino que pueden entrar centros universitarios, que además les dais ese know-how que es fundamental, que es el sistematizar, el hacer estrategias, el hacer papeles, como acabas de decir, porque por otra parte, yo creo que los proyectos financiados, quizás Gil pudiera decir algo al respecto. Claro, los proyectos financiados sirven de documentación para luego, como tú decías, que las entidades que tienen que tomar decisiones y que tienen que establecer nuevas estrategias se nutran de todo lo que los proyectos les hacéis llegar, porque vosotros estáis testeando con los sectores de referencia, sea inmigración, sea mujer, y ese resultado es impagable, ¿no? Para que luego ellos, viendo, testeando cómo está el patio, redacten, ¿no? Estrategias y políticas más realistas. Yo creo que ya vamos a ir terminando. Manuel, ¿hay alguna pregunta por ahí? Sí. Hola a todas y a todos. Sabemos que vamos mal de tiempo, pero creemos que es muy importante el turno de preguntas, o al menos dar la opción a plantearlas. Tenéis dos posibilidades. Bien, realizar la pregunta de forma oral, mediante la opción de levantar la mano, nosotros os habilitaremos para que la podáis plantear, o mediante el chat, concretamente en el apartado de preguntas y respuestas. Ahí la podéis formular de forma escrita. De momento tenemos una pregunta de Cecilia, que es una pregunta en esta ocasión destinada a nosotros. Augusto nos pregunta qué relación tiene el programa Europa con los Ciudadanos con el Green Deal. Como sabéis, el Green Deal es una de las grandes apuestas de la Unión Europea, relacionado con la sostenibilidad. Además, nos pregunta qué relación tiene con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues toda. Cecilia, muchas gracias por la pregunta. Toda. De hecho, es uno de los temas transversales. Sabes que esto va a articular no solamente los programas europeos, sino los fondos de recuperación. Y nosotros invitamos, y bueno, me permito avanzar, que hemos hecho recientemente un webinar como este, focalizado con el tema del Pacto Verde, donde había, además, íbamos a los dos programas, a Cultura y a Ciudadanía, y había un proyecto financiado que se llamaba así, cómo concienciar a los jóvenes en el tema del Green Deal, de un municipio de Alicante, de Catral, y hizo una presentación. Entonces, efectivamente, es uno de los temas cruciales, pero lo dijimos en su momento y lo decimos ahora, y quizá puedan añadir algo también nuestros compañeros. El Green Deal es un tema transversal, es decir, que vuestro proyecto tiene que ser un proyecto de ciudadanía, en su caso, cuando el webinar que hicimos, como también estaba invitamos a casos prácticos de cultura, o el caso de cultura, en el que asuméis este nuevo topic, este nuevo criterio. ¿Cómo hacéis que vuestro proyecto, sea de memoria, sea de hermanamientos, sea de redes, o sea de proyecto de la sociedad civil, es más verde? Y es verdad que en este webinar se vieron
se dieron pistas de cómo hacer, bueno, los desplazamientos que fueran en medios poco contaminantes, todo lo que empleáis, el material, tanto en papel y en el caso de cultura, lógicamente los atrechos, los vestuarios, bueno, pues que demostréis que son, digamos, están hechos con materiales poco contaminantes. Entonces, es fundamental y eso, os animamos a que lo integréis y en la medida de nuestras posibilidades os vamos ayudando con el como el webinar que hicimos hace apenas 2 semanas. Manuel. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta más, ni en el chat, ni nadie quiere hacer oralmente la pregunta, así que pues estamos por concluido, aunque sea con 20 minutos de retraso, que siempre es un buen síntoma. Yo lo de los retrasos me parece que es un exceso de contenidos. Lo malo sería que nos hubiéramos quedado sin nada que contar a los 35 minutos. Por supuesto, gracias, gracísimas a los ponentes, que sois los que habéis llevado realmente el peso de la jornada. Sabéis que estamos aquí. Decidnos todo lo que estáis haciendo, porque insistimos en que nosotros somos canal de difusión, ¿vale? Gracias a Gil, por supuesto, y a Adriana, a Isabel y a Manuel y nosotros tres que estamos aquí. Tenemos otra compañera que nos está siguiendo, pero que no ha podido asistir por cuestiones personales. Gracias a David, que siempre le decimos las gracias. Gil, gracias. Si quieres decir algo, se ha ido. Y sobre todo gracias a los participantes, que esperamos que les haya sido de alguna utilidad. No tenemos esta vez encuesta porque realmente hoy era, insisto, una sesión de clausura donde queríamos simplemente dar la palabra a los verdaderos protagonistas, que son los representantes de los casos prácticos, insistir en animar, lógicamente, a que sigáis participando y, bueno, la suerte está echada. Vamos a ver qué pasa con esta oficina. Somos nosotros, en fin, eso os comunicaremos en su debido tiempo. Así que hasta la próxima. Gracias, insisto, sobre todo a los participantes y a los ponentes, y ya sabéis dónde estamos. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, gracias. The pound.